Hola, ¿qué tal amigos? Aquí Sumi va a estar comentando nuevo y seguimos jugando lo que viene siendo Poké X Game. En esta ocasión, sé amigos que no he estado subiendo contenido en cuestión de en YouTube. Recordarán que esto viene siendo un hobby, a veces pues me tomo cierta libertad, ¿no? A cierto tiempo para volver a retomar lo que viene siendo YouTube en sí. Dejo de subir contenido entre ratos. Pero bueno. A lo que vamos, el día de hoy vamos a hacer daily de Flygons, nada mal, una daily tranquila, relax, y de paso voy a hacer punto de estilista, que sí o sí, siendo estilista necesitamos pues estos graf hacer estos puntos. A ver, déjame busco la back, ¿dónde está la back? Y pues simplemente eso amigos, a ver si les estaré subiendo más contenido en cuestión de dailies. Daily captura, daily kill, de setas, creo que más que nada en eso me voy a enfocar últimamente. Y pues bueno, también subir la cuenta secundaria. Y pues bueno, ok, vamos acá. Recordarán que es los Flygons, es una zona de boom que sale en Fennac, lado derecho. De hecho, acá estamos ya. Suele salir boss, que si Tangru, Salamence, Milotic, en todas estas zonas de lo que viene siendo Fennec y Agate. Así que aguas amigos, también pues un nivel recomendado para venir pues a estas zonas, yo diría que un nivel 150. Bueno, a partir de 150 ya pueden venir, más no les recomiendo del todo que vengan exactamente a ese nivel, porque pues en sí necesitamos ser un poquito más alto, un nivel 160, 170, para que tengan el aguante. Como sabrán, entre más alto seamos en cuestión de nivel, nos aumenta la vida, nos aumenta nuestra defensa, nos aumenta nuestro ataque. Y pues bueno, por ende, si somos muy bajito, entre comillas, pues tenemos la de perder un poco, ¿no? Simplemente pequeñas recomendaciones por ahí. ¿Qué onda con este cactus? No lo había visto. O bueno, no había puesto atención mucho. Una cosa carne de stick, pick stick, para pescar, no sé quién lo botó ahí, pero bueno, vamos a bajar. Andaba viendo si no había un player por acá, de hecho no creo que haya muchos players a esta hora. Estoy jugando un poquito tarde. Bueno, vamos a bajar por esta zona. Ok, y vamos a ver otra cosa, a ver si me da el daño con el chenidito. Realmente lo he estado testeando un poco más y pues bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? El Chenny tiene Lucky 5 y Win 6. No tiene Core, hay Core. Que nos evita que nos misen al Pokémon, que nos tunen, etcétera, confusión. Evita pues esos tipos de poderes, ¿no? Aumenta la probabilidad de evitar esos tipos de poderes, ¿no? Que nos la hagan a nuestro Pokémon. Ok, déjame guardo algunos ítems por acá. A ver, a ver, a ver. Son 150 y... ¿Qué? 5.56 creo que son Flygon a matar. Así que va, nos vamos a llevar un tiempito por acá. Pero bueno, nada del otro mundo amigos. Le voy a poner el device de hecho al Shinedito para que tenga un poco en cuestión de daño. Bonus de daño. En el device tengo este Attack 5. Me gustaría tener un Attack 6 y un Attack 7. Pero bueno, dadas las cosas. No puedo dar esos lujos todavía por el momento, ¿no? Esperemos en un futuro mejorar pues ese ítem en cuestión del device. Y pues bueno, es lo que hay. Lo que muchos no saben que suelen pensar ustedes, amigos, y simplemente es un pequeño comentario. Piensan ustedes que por ahí, porque a veces me escriben, que piensan que yo soy rico, realmente no, simplemente soy un player normal, común y corriente que sube contenido pues a YouTube, ¿no? No piense que soy rico, que por tener pues ciertos Pokémones, la cual lo soy. Estos Pokémones que tengo es porque realmente me he dedicado pues a farmearlos. Le he dedicado tiempo pues a Poké X Game, ¿no? En sí. Y no es por presumir ni nada de eso. Para nada, amigos. No piensen eso. Por ahí me lo iniciaron. Ok, tiro por acá. Me lo volvieron a iniciar. Creo que ese va a ser un problema. Porque estos Flygon sí stunean y sean y no le puse berry pues al Tropius para evitar eso. Y una berry que te evita todos los estados de los Pokémones.
Pero pues como es simplemente una daily así como incorriente, que no vamos a durar mucho en este respawn, simplemente hacer la daily y nos vamos de aquí. No tiene tanto caso, ¿no? Creo que esa berry cuesta, creo que se llama Loon Berry, cuesta entre 20 y 30k. Así que no le veo tanto el caso, me lo voy a llevar a medicina, simplemente debo tener aguas, precaución. Cuando me miseen, me lo confundan, creo que es confusión que tiene ahí el Flygon, un poder ahí, un CD. Debo tirar rápidamente, pues, por acá una medicina para evitar eso, ¿no? Ok, por acá. Realmente casi no spamean ese poder, pero de vez en cuando sí. Y más si juntamos muchos Flygon, ¿no? Ok. Y pues la verdad, pues sí me está dando el daño. En el Shinedito. Me ha faltado desearlo mucho ese Shinedito. Que realmente, pues casi no ando junteando. Casi no voy a ciertos lugares a juntear. Y pues bueno, en sí no le he deseado del todo. Pero obviamente, pues siendo una copia del Tropius, podemos decir que también tenemos por ahí un bonus de ataque y defensa. Creo saber eso. Puede ser que mi información sea un poco errónea. Porque pues igual no soy un maestro Pokémon. Tienen que entender eso, amigos. Suelo equivocarme a veces. No lo sé todo. Aunque pues por ahí hay ciertos detalles pues que uno va aprendiendo poco a poco, ¿no? De hecho, este juego es uno de los juegos en la cual uno va aprendiendo cosas día a día, ¿no? Porque pues bueno, a mí me ha pasado, creo que a otros players igual le ha pasado eso, ¿no? Que día a día aprendemos cosas nuevas, ciertas mañas, podemos decir, ¿no? Ciertas maniobras de cómo controlar ciertos Pokémon, etcétera, etcétera, ¿no? O hacer ciertas DZs con cierto Pokémon. Y pues bueno, así, cosas así, ¿no? Ok. Por ahí, amigos, ando viendo si me compro un Tangro. Ando en eso, me gustaría tener un Tangro. La evolución del Tangela, y ando en eso. Espero que sí, que se pueda hacer esto. O sea, que yo pueda comprar el Tangro. Y pues bueno, por ahí le daré su test. Espero también hacer este stream probando un poco más el Tangro. Espero que en estos días, bueno, en estas semanas, bueno, en estas 2 semanas que vienen todavía, espero comprarlo. Hay una probabilidad que sí y otra que no. Todo depende que las cosas me salgan bien, ¿no? Todo puede suceder. Puede ser que sí lo compre, pero no ahorita. Tarde un mes más adelante lo compre. O si no, pues durante esas 2 semanas estaré viendo si por ahí hay una probabilidad que me compre el Tangro. O armarlo, porque andaba en eso, en armarlo. De hecho, le he comentado, he platicado con unos amigos por ahí que si me lo compraba, que si me lo armaba, etcétera, etcétera, cosas así, ¿no? Realmente sale lo mismo que armarlo que comprarlo ya hecho, ¿no? Ya evolucionado. El único detalle es que el ítem para evolucionarlo son 10 ítems que te piden. Y pues sí, está un poco difícil de conseguir los 10 ítems para evolucionar al Tangela, pues al Tangro. Porque pues bueno, es un ítem de boss. Y pues bueno, no siempre lootean ese ítem cuando matan al Tangro por acá en esta zona de Fennec. Así que pues sí puede ser algo tardado, todo depende de que las cosas me salgan bien. Hay una probabilidad que sí me lo compre, pero bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Simplemente le estoy dando un aviso por ahí a ustedes. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ok, por acá. ¿Quién habrá tirado esa Vicky Stick? No le veo el chiste que hayan tirado eso por acá. Bueno, como eso creo que es. No. No me da el daño. Que me iniciaron un CD. Pero bueno, no pasa nada por acá. Aunque gastemos un review de más por no darme cuenta, ¿no? Debía haber usado otra medicina. Suele pasar que cuando le tiro una medicina, después de tirar la medicina, un Flygon me lo misea, ¿no? Al Tropius. Debo tirar otra, ¿no?
Y si no me di cuenta de la animación que el tropio esté pues tuneado, pues esté confundido, perdón, pues ya me autotroleé todo, ¿no? Este response, bueno, últimamente yo lo veía algo malo porque, pues bueno, comentaba hace rato que a cierto nivel no podemos juntar igual muchos Pokémones, necesitamos ser cierto nivel para aguantar más, etcétera, etcétera, atacar más, tener más daño. Y la verdad aquí en los Playoffs sí necesitamos ser cierto nivel, ¿no? Es un tipo dragón, está un poquito difícil de matar. Todo depende igual del health que tenga nuestro Pokémon. Por ejemplo, un Glalie sí o sí va a matar acá. Un Gardevoir igual. Un Tropius le cuesta un poquito, hay que ser cierto nivel o que tenga attack el Tropius, la cual no recomiendo, mayormente se le pone Lucky o Experience. Pero bueno, eso ya viene siendo pues a cuestión de ustedes, ¿no? Para lo que usan esos tipos de Pokémones. Que por acá. Bien, bien, bien. Por ejemplo, por ahí. Ese poder que tiene así en línea recta. Ok, otro. Oh, no me fijé que estaba vivo ese. Ese poder que tiran así en triángulo hacia enfrente de color azul. Como que nos alenta el Pokémon. Nos semi-stunea. Nos silencia más que nada, ¿no? Que okay, vamos a dejar vivo ese porque no tiene caso usar un revive simplemente para uno. Por acá. La otra vez ya tiene tiempo. Estaba acá ahí punteando un poco, un rato. Y me salió un Elitribiri. Sí, de repente. Yo sí. No, era. Oh, creo que sí era un Elitribiri. Sí. Sí era un Elitribiri. Yo sí, oh, what the fuck. Esperamos que me salga un boss. Tiene tiempo que no grabo mientras mato un boss. Realmente cuando ando por en estas zonas en Fennec no ando grabando. Primeramente vengo a talar árboles ahí en los Granbles. Vengo a sacar un rato puntos de estilista y simplemente eso, ¿no? No siempre ando grabando. De hecho, amigos, les comento, casi no estaba jugando, estaba un poco inactivo también. Por eso que casi no me han visto también. Bueno, para lo que me tienen agregado acá en PokéX Game. Casi no he estado jugando y pues por ende igual casi no he estado grabando videos. Por ahí he tenido unas cosillas personales que me ha estado tomando tiempo. Pero bueno, creo que ya solucioné esos problemitas. Nada del otro mundo, no se preocupen. Bueno, para lo que se preguntan, obviamente. Pequeños detalles ahí en el negocio. Que bueno, ya solucioné. Pero bueno, ya andamos un poquito más libre en cuestión de jugar PokéX Game. Igual andaba viendo hacer un horario en cuestión de hacer stream. He estado testeando un poco lo que viene siendo Twitch. Me llama la atención hacer stream por ahí, pero igual, pues acá en YouTube necesitamos, bueno, yo necesito seguir subiendo contenido. Seguir creciendo un poquito más, ¿no? Que no sería mal, la verdad. De hecho, muchas gracias, amigos, por lo que últimamente se han estado suscribiendo. Muchas, muchas gracias por las suscripciones, los likes, los comentarios, el apoyo más que nada. Vuelvo a repetir, esto viene siendo un hobby por el momento. No lo estoy diciendo porque no piensen mal, o sea, en el sentido de que no busco fama, no busco hacer dinero, o sea, a eso me refiero. Aunque usted, sin duda alguna, me ha estado ayudando mucho, la verdad. En cuestión del canal. Oh, creo que tiré mal ahí la medicina. Muérete, ¿por qué no te quieres morir, Playboy? Ahí está. Ok, oh, a ver si no desaparece ese Playboy porque tardé mucho. Voy a perderle esto. Ya que anotando, no puedo mover. ¿Sí lo barré? ¿Sí lo barré? Corre, rayo, lo barré, no me fijé. Ah, sí, cierto, acá lo tengo, en la banca. Y pues bueno, simplemente eso, amigos. ¿Cuánto faltan? 65 Flygon más y habremos terminado esa daily. De la dificultad más difícil, podemos decir.
Hay diferentes dificultades para diferentes niveles. Así que aguas. Si no pueden, primeramente, en esa dificultad suele salir para matar Pokémon de Fennec. Anteriormente nos mandaban a matar Pokémon de. Bueno. Sí, nos mandaban a matar que si Charizard, Blastoise y Venusaur, las cuales también se podían matar en la zona de Kanto, en la zona normal, o en la zona de Aulan, ¿no? Aulan. Suelo decirlo Aulan, no sé por qué le digo Aulan. Creo que se me quedó ese pequeño error mío. Es Aulan, no Aulan. Que por ahí vi un Kakron, este lo voy a matar, a ver. Vente para acá. Y tiramos todos. Creo que voy a tirar mis cenas por si las moscas. Ok. Ahí está. Ok, a ver si cae ese clon. Que no sería mal que cayera. Son 80k NPC, a precio NPC. Y vamos acá, ya tengo calabal. Ok, a ver. Ya no tiene mucho que atrape uno. A ver, déjame ver cuánto le tira a un Piclo. Ok, no, no, no. Sí tiene tiempo que atrape uno. De hecho, ahorita le he tirado 17. A veces cae con una, a veces cae con 20, a veces cae con 10, con 15. A lo mucho cae con 35, a lo mucho. Eso UVs, no de las especiales. A eso me refiero. Es muy random que caiga este Keclon. Okay. Lo bueno también de venir acá en los Flygon que suelen tirar Crystal Stone los Flygons, que son tipo dragón, mayormente los tipo dragón tropean eso. Pero sí, como comento, es algo más raro que la Air Stone que no la tiren. A veces suele pasar que no las lootean muy seguido, a veces, no siempre, comento. Ok. Había quedado uno vivo, pero ya, se murió al último. Okay, bien, 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 por aquí, bien. Y ya. Quedan 36. Un par de vueltas más al respawn. La verdad recomiendo aquí que vengan, bueno, si son Naturio con Tropius, si son Sabil con Glalie, o si son Psycra con Gardevoir, la verdad les va a ir muy bien en este respawn. Ok, por acá. Dejo que se junten, tiro medicina, porque para mitad mis. Ok, a ver, un lado. Ahí está, sacamos puntos. Que la verdad, ¿cuánto llevo? Ok, llevo una back, casi una back. Más una back llena de puntos de estilista. Necesitamos dos. Bueno, yo necesito dos. 5k de estos puntos. Me dan un punto por cada Pokémon que mate acá en Fennec. Así que, pues, sí es una tarea, pues, podemos decir, tediosa. De hecho, mayormente he estado viendo que los estilistas o lo que. Lo que son estilistas a veces se suelen cambiar de profesión. A lo mejor se aburren, a lo mejor pues simplemente quieren probar pues otra profesión, qué sé yo. Yo estoy pues tranquilamente en la profesión estilista. Pues me gusta, no creo cambiarme en un futuro temprano. Tal vez en un futuro lejano, tal vez sí, qué sé yo, ¿no? Puede ser que sí. Pero por el momento estoy satisfecho siendo estilista, siendo sincero. También me preguntan mucho que si no me aburre ser Naturia. Y la verdad no. Me suelen preguntar eso. Creo que Naturia vendría siendo de los clanes más viejitos o de los primeros que hubieron. Y de hecho. Les comento, ¿por qué me gusta la Naturia?
Más que nada me gusta el natorio porque, pues bueno, en la serie, los primeros, o la primera, entre la primera y segunda temporada, y la caricatura en sí, realmente todos los Pokémon eran tipo bicho, tipo planta. Había mucha variedad de ese tipo de Pokémones, y pues yo vi esas primeras etapas de la serie, de la caricatura, y creo que me encariñé un poco. Creo, ¿no? Creo saber un poco, ¿no? Y pues por ende, pues me gusta pues los tipo planta y bicho, ¿no? Que tiene hambre, me vale una pizza. Ahí está. Un corazoncito y ahí está. Ok, por acá. ¿Qué onda con eso? Esto no estaba, pero no, sí estaba, no recuerdo, no recuerdo. Ok. Por aquí subimos. A ver, no quedó uno arriba, así ahí viene. Esto vibraba. También mediante foros y cosas ahí de las páginas que sigo, veo que muchos piden que... Uy, me asustó ese. que el Flygon tenga mega, que tenga mega, ¿no? Que tenga mega stone para el mega Flygon. Sería chévere, la verdad creo que sí le hace falta un mega pues al Flygon. Y la verdad es un Pokémon muy bueno. Me faltó tenerlo cuando yo era Buyo más 50. De hecho sí tuve uno, pero a un nivel muy temprano y la verdad no... A un nivel muy temprano pues no teníamos el daño que tenemos ahorita. O la defensa, ¿no? Y al último lo terminé de vender. No me gustó. Porque no mataba, ¿no? No mataba al Flygon a ese nivel. Creo que yo era un nivel 200 y cacho, ¿no? No me acuerdo muy bien qué nivel era. De hecho, igual tuve un Gyarados más 50. De hecho, es muy bueno. Creo que lo utilizan en Tower igual. Para limpiar la zona de fuego. Aunque también hay otros Pokémones que limpian muy bien. Por ejemplo, el Shiny Mykar gigante limpia muy bien. Bueno, yo limpio con Ludicolo, ¿no? En la zona de fuego. Okay, creo que esto vendría siendo los últimos. Ahorita veo cuánto me faltan. Ok, sí, estos fueron los últimos Flygons. Y vamos a ir a entregar la Daily. Que la verdad no nos viene nada mal ese extra de experiencia, aunque realmente no me sube nada. Pero más que nada lo hago para pasar el tiempo. Junteamos un rato, sacamos punto un rato. Y pues bueno, tratamos de sacar uno que otro boss por acá, ¿no? Así que para mí no está nada mal hacer estas daily skills. Que damos una vuelta así fácil. A ver si no hay un boss que haya respawneado y que podamos matar, ¿no? De hecho, ayer, bueno, el día que estoy grabando esto, ayer mismo maté dos boss. Bueno, no me salió a mí, me avisaron. De hecho, iba por un boss en la entrada de los metans, bueno, en el respawn de los metans, y fui rápidamente. Y apenas entrando, había un Repairer. Lo matamos, no me dropeó nada. En el segundo sí, era un Duxner. Bueno, cerca de ese... Ah, perdón, erupté. Cerca de este... De ese Riperio. En el siguiente respawn de los Metangs. Había un Duxner. La cual yo iba, pues, a eso. A matar al Duxner. Pero me encontré con el Riperio primero. Y fue algo así... chistoso porque iba por un boss. Y terminé de matar dos boss, ¿no? Acá con Junko, Flygons, ok... ok, entregamos 220k, nada mal. Y pues bueno, por acá lo vamos a dejar, amigos. Espero que les haya gustado. Nada del otro mundo, lo sé. Una daily tranquila, relax. Y pues bueno, aquí matando Flygon con el Shinito Entropius. Recuerdo, tiene de Health Lucky 5, Win 6, para lo que se preguntan. Y pues bueno, simplemente eso. Espero que sean de lo mejor, amigos. Aquí su amigo Star se despide. Bueno, chao.